El director Nacional de Aduanas argumenta que nosotros no nos pertenece a la autoridad porque estamos comprendiendo un régimen especial. Pero en las conversaciones con Castillo, con el director nacional de trabajo, nos dice la ecuación, una ecuación muy sencilla es, vos ganas 20 mil pesos, el funcionario que trabaja de noche gana 20 mil pesos, por lo tanto tiene que cobrar el 20% más de sueldo. Nada más. Es así sencilla la ecuación. Los funcionarios que hacen trabajo nocturna, de 22 a 6 de la mañana, tienen que cobrar el 20% más. Y nada más. ¿Cuántos funcionarios estaban comprendidos dentro de la nocturna? Pocos funcionarios, nosotros somos 1.040 funcionarios y calculamos que más o menos serían unos 150 funcionarios que están haciendo la nocturnidad, ¿no? ¿Desde cuándo se resolvió la suspensión precisamente de las tareas nocturnas? En la asamblea del 8 de septiembre, en esta asamblea de la semana pasada, se resolvió por unanimidad este procede al corte de la nocturnidad. ¿Por tiempo indeterminado o hasta que haya una revisión? No, hasta que haya un compromiso de la dirección que se va a proceder al pago. En este momento lo tienen el Ministerio de Economía y Finanzas y estamos a la espera de lo que va a resolver. Si hay un compromiso de proceder al pago, nosotros levantamos la medida del CCI. Pero hasta el momento no ha habido... Ya no recibimos contacto. ¿Y qué tipo de tareas son las que se ven afectadas por esta medida? Y todo el tema de despacho de mercadería, ¿no? Durante la noche, movimiento de mercaderías y movimiento de pasaje también. Y bueno, se harán cargo los jefes, se harán cargo ellos, ¿no? Ha quedado mucho, digamos, a partir de esta resolución, hay mucho... No, pienso que no, se va a resentir porque se va a cortar desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Después se va a proceder a los despachos.